Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre las preguntas de física que vinieron en el último examen de admisión de la Universidad San Marcos de Perú. En la primera pregunta nos dice un astronauta lunisa de emergencia sobre la superficie de una de las 5 lunas mayores del sistema joviano. Decide enviar el valor de la aceleración de la gravedad local de la luna con la esperanza de que entiendan el mensaje y lo ubiquen. Para calcular el valor de la gravedad, construye un péndulo con una cuerda de 1,8 metros de longitud con periodo de 6,28 segundos para una cantidad, una pequeña amplitud de oscilación. Conociendo el valor aproximado del periodo, depende proporcionalmente del cociente entre la longitud del péndulo y el valor local de la aceleración de la gravedad, determine dónde se encuentra el astronauta. Obviamente primero hay que hallar la gravedad y de acuerdo a estos cuadros que aparecen aquí, ¿no? En primer lugar hay que recordar la ecuación del péndulo que es este de acá y reemplazar los datos. Vamos a explicar. Lo que sucede es de que nos dice el periodo es 6,28, pero 6,28 es igual a 2 veces 3,14, es 2 por 3,14, vean ustedes, y 3,14 es lo mismo, es el mismo valor que pi. Entonces esta cantidad 6,28 es como si fuera 2π. Entonces este valor de 6,28 es este valor de acá. Vean ustedes, ya está. Lo hemos reemplazado simplemente. 2π está multiplicando, se pone por acá igual. La longitud que es 1,8, vean ustedes, ya se puso acá. Y simplemente la gravedad que está acá se coloca ahí y listo. Entonces, a partir de esta ecuación, operamos y la gravedad nos sale 1,8. Y si es 1,8, vemos en la tabla, 1,8 es justamente IO. La respuesta es la letra E. Vamos a la siguiente pregunta. La resistividad y la conductividad de un material obedecen a una relación inversa con constante de proporcionalidad igual a la unidad. En la figura se muestra un resistor de 2 cm de longitud con un área de sección transversal de 6 cm cuadrados. La resistividad del material del cual está hecho el resistor es de 4,6 por 10 a la menos 1 ohms. Si la diferencia de potencial entre los extremos es de 2 voltios, determine la corriente que fluye por el resistor. Este gráfico lo podemos poner de esta manera. Y hay que recordar primero la fórmula de la resistencia que está acá y reemplazar los datos que hemos hecho. Por ejemplo, esto de acá, 4,6 por 10 a la menos 1 es este valor de acá. ¿Ven ustedes? Entonces ya lo hemos puesto por acá. Listo. Luego nos dice esta parte de acá, el área. Pero el área es un dato, es 6 centímetros cuadrados y lo hemos puesto acá, pero como está en centímetros hay que llevarla a metros y hemos multiplicado por 10 a la menos 2, pero como está al cuadrado sale 10 a la menos 4. Ya está, la longitud es justamente 2 centímetros, vean ustedes, pero le multiplicamos por 10 a la menos 2 para transformarlo todo a metros. Operamos y nos va a salir obviamente la resistencia. Operamos, nos sale 15,33, pero luego hay que hallar la intensidad, que es esta fórmula, y justamente acá hallamos el valor de la intensidad. Es multiplicar estos dos valores. La resistencia lo tenemos, lo reemplazamos acá, vean ustedes, y este voltaje es un dato. Es un dato de problema, lo ponemos ahí, operamos y nos sale 0,13. La respuesta es la letra A. Vamos a la siguiente pregunta. Un tsunami se diferencia de una ola normal porque es generado por un movimiento del piso oceánico y no por la acción del viento. Consecuentemente, todo el agua se mueve, no solo la capa superficial. Un tsunami típico tiene una longitud de onda de 200 kilómetros y un periodo entre 15 a 20 minutos. Sobre la base de la información dada, el rango de la rapidez con el que se mueve un tsunami es de... Bueno, primero, la longitud justamente de esta onda tiene esta fórmula y hay que reemplazar los datos. Por ejemplo, para 15 minutos es como si fuera un cuarto de hora. Operamos y nos sale esto de acá.
vamos a explicar un poco. Lo que sucede es de que hemos dicho, para 15 minutos equivale a un cuarto de hora. Entonces reemplazamos en esta fórmula. Ponemos un cuarto de hora y recuerden que tenemos esto de acá, que es 200, lo reemplazamos acá. Operamos en los 800. Luego hacemos lo mismo para 20 minutos. Pero 20 minutos es un tercio de hora. Y reemplazamos aquí. Operamos. Y en el primer caso nos sale 800, en el otro 600. Y justamente la variación es de 600 a 800 kilómetros por hora. La respuesta es la letra B. Vamos a la siguiente pregunta. Cuando el astronauta Neil Armstrong descendió del módulo y pisó el suelo lunar el 20 de julio de 1969, su masa total, incluyendo su cuerpo, traje espacial y equipamiento de sobrevivencia, era de 300 kilogramos aproximadamente. El campo gravitacional de la Luna es aproximadamente un sexto del campo gravitacional de la Tierra. Si la aceleración de la gravedad terrestre es de 10 metros por segundo, podemos afirmar que, bueno, primero, el peso en la Tierra. El peso es esta fórmula. Es la masa por la gravedad. Y luego nos dice también en la Luna. Nosotros hay que explicar. Lo que pasa es que el peso es masa por gravedad. Ahora, la masa total es de 300 kilogramos. Y lo hemos puesto aquí. Vean ustedes. En la Tierra, la gravedad es 10. Y lo hemos puesto por acá. Pero en la Luna es un sexto la gravedad. Lo hemos puesto por acá. La gravedad era 10, en la Tierra un sexto. Lo que no está variando, obviamente, es la masa. Vean ustedes, tanto en la Tierra como en la Luna. Se opera, en el primer caso nos sale 3000, en el segundo caso 500. Quiere decir que en la Luna la masa total de Armstrong es de 300 kilogramos y su peso es de 500 newton. Claro, porque la masa hemos dicho que nunca está cambiando. Es lo mismo tanto en la Tierra como en la Luna, pero en la Luna el peso sí es ¿cuánto? 500. La letra B es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. El gol de Sergi Roberto en el Camp Nou originó que los hinchas de Barcelona dentro y en las inmediaciones del estadio saltarán una altura de 0,125 metros. Al tocar nuevamente el piso, lo hicieron con una energía que dio origen a un pequeño sismo captado por un sismógrafo próximo al lugar del epicentro. Si la masa promedio del hincha es de 80 kilogramos y 100.000 de estos hinchas contribuyeron al sismo, determine la magnitud M en la escala de Richter del sismo producido utilizando la siguiente modelo en función de la energía liberada. Bueno, para empezar, tenemos que recordar esta fórmula. Lo que sucede es de que la energía potencial se multiplica la masa por la gravedad y por la altura. Ahora, vean ustedes. Para un hincha, la masa era 80. Ya hemos puesto por acá 80. La gravedad es ¿cuánto? 10. Lo hemos puesto por acá. Y nos faltaba algo importante, la altura. Es 0,25, 0,125, lo hemos puesto por acá. Operamos, multiplicamos todo esto y nos sale 100 para un hincha. Pero ¿cuántos hinchas eran? Eran 100.000. Entonces esta cantidad hay que multiplicarla por ¿cuánto? Por 100.000, nos sale 10 a la 7. Ya está. Ahora tenemos la energía. Eso hay que reemplazarlo acá en esta fórmula porque esto es lo que nos pide el problema. Entonces eso vamos a hacer. Entonces reemplazamos y nos va a salir el valor justamente de 1,46. Vean ustedes. Acá en esta ecuación ponemos el valor de la energía que es 10 a la 7. Logaritmo de 10 a la 7. Operamos y nos sale 1,46. La respuesta es la letra A. Vamos a la siguiente pregunta. La cirugía láser es ahora algo cotidiano en hospitales de todo el mundo. Por ejemplo, un láser de CO2 que emite luz infrarroja en una longitud de onda de 10 y una potencia de 100 watts. Puede cortar el tejido muscular mediante la vaporización del agua contenida en el tejido celular. Entonces, si se considera que la velocidad de la luz en el aire es de 3 por 10 a la 8, y la constante de Planck es igual a 6,6 por 10 a la 34. ¿Cuál es el valor que mejor representa la energía de cada fotón de este láser? Bueno, para empezar,
Hay que recordar que la energía de un fotón se halla con esta fórmula y hay que reemplazar simplemente los valores que nos dan en el problema. Entonces, eso vamos a hacer. Por ejemplo, vean ustedes, h es la constante de Planck. Ahora, la longitud de la onda es este valor que se pone abajo. La longitud de la onda es 10, pero hay que transformarlo justamente a metros y se multiplica por 10 a la menos 6. En el caso de la letra C, eso ya nos dice el problema, 3 por 10 a la 8, y lo hemos puesto acá, vean ustedes. Y en el otro caso simplemente era 6,6 por 10 a la 34 y todo eso lo hemos puesto acá. Simplemente reemplazar los valores, operar, porque esto de aquí ya es álgebra, es operar, y nos sale 19,8 por 10 a la menos 21. La respuesta es la letra C. Vamos a la siguiente pregunta. Katia se baña y mientras lo hace forma una burbuja de un jabón de 1 centímetro de radio y 10 a la menos 53 metros de espesor. En un instante dado, la burbuja se encuentra a una diferencia de potencial de 100 watts relativo al infinito. Katia sopla la burbuja y esta colapsa formando una gota esférica de jabón. Suponemos que toda la burbuja está contenida en la gota. Determina el potencial de la gota de jabón. Bueno, para empezar, acá tenemos el gráfico, la gota, justamente la burbuja, y la diferencia de los radios es el espesor. Ahora, por dato, el volumen de la burbuja, de la gota y justamente de la burbuja son iguales, pero son esferas. ¿Cómo se halla el volumen de una esfera? Con esta fórmula. Y vamos a explicar por qué hay que reemplazar los valores. Por ejemplo, es 4 tercios por el valor de pi por el radio elevado al cubo. Esa es la fórmula para hallar el volumen de una esfera. Ahora, en ambos casos son iguales, vean ustedes, esto va a ser una constante y se va a eliminar, no hay problema. Ahora, en el otro caso, sí va a variar, porque, digamos, en la burbuja es justamente acá, el espesor es la diferencia de radios. Vean ustedes, se está elevando al cubo. En el otro caso es el radio de la gota. Ahora, esto nosotros lo reemplazamos con un producto notable y nos sale esto de acá. Vean ustedes. Ahora, nosotros queremos hallar el radio de la gota. La letra E es justamente el espesor, es la diferencia de los radios, nada más. Ahora, ¿qué sucede? Este espesor es justamente un dato, 10 a la menos 5 entre 3, y está acá, vean ustedes el espesor. El valor de 3 está ahí, se está multiplicando, hemos reemplazado los datos nada más, y justamente R en este caso es 10 a la menos 2, porque recuerden que es un centímetro de radio, ahí está, vean ustedes, lo hemos reemplazado, hemos operado. Y el radio de esta gota que estábamos buscando nos sale 10 a la menos 3. Ya tenemos ese radio. Ahora, para hallar el potencial eléctrico, justamente hay que recordar esta fórmula y hay que explicar algo muy importante. Esta es la fórmula para hallar el potencial. Esto pasa a multiplicar. Y como estamos hablando del infinito, esto de acá es una constante. Entonces, en pocas palabras, la multiplicación de estos dos valores son constantes. Entonces, el volumen en el caso, digamos, de la burbuja y de la gota, cuando se esa multiplicación es constante. Volumen por el radio. Y eso hemos hecho. Vean ustedes, el volumen por el radio de la burbuja. En el caso de la burbuja, recuerden ustedes que era un centímetro, lo hemos reemplazado acá. Vean ustedes. Recuerden que está en centímetros, hay que pasarlo a metros, nada más. En el otro caso, el radio de la gota lo hemos hallado. Acá está. Era 10 a la menos 3 y listo. Y en el otro caso, digamos, nosotros lo que queremos hallar es el voltaje, digamos, ¿no? Acá es voltaje. Y era 100 watts. Y se ha reemplazado acá. Esto es lo que queremos hallar. Multiplicamos, operamos y nos sale 1000 voltios. La respuesta es la letra D.
Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.